Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al lanzamiento del proyecto Ecosistema Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento de ICA. Este evento, organizado por el programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción, con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA y las entidades que forman parte del grupo impulsor del proyecto. Mi nombre es Luis Carlos Sánchez Nakamine, de Innovate Perú, y en esta ocasión voy a ser su moderador. Para esta sesión tenemos un programa bastante interesante y lleno de invitados tanto del Ecosistema Regional de Innovación de ICA como de otros ecosistemas regionales del país y también internacionales. Antes de darle el pase a la Coordinadora Ejecutiva de Innovate Perú, me gustaría dar unas palabras para contextualizar y que todos sepamos de qué se trata la presente sesión. El proyecto Ecosistemas Regionales de Investigación, Innovación y Emprendimiento de ICA es cofinanciado por Innovate Perú, a través del concurso Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento, que es parte de la iniciativa InnovaSuyo. ¿Y qué es InnovaSuyo? Es una iniciativa que integra a las regiones que trabajan en función a sus ecosistemas de innovación y emprendimiento, con el fin de compartir experiencias y aprendizajes y así dinamizar cada ecosistema regional. Actualmente, el concurso y la iniciativa han cofinanciado a 7 regiones, siendo Piura, La Libertad, San Martín de la primera convocatoria, Arequipa, Tacna, Cusco e Ica de la segunda. No solamente comparten experiencias y aprendizajes, estas también trabajan en proyectos. Durante la primera etapa de sus proyectos, ellos van a hacer un plan de desarrollo de ecosistema en base a un diagnóstico de capacidades de innovación y emprendimiento, y en la segunda etapa ejecutarán dicho plan de acuerdo a los proyectos y actividades definidas por el grupo impulsor. En la región ICA se impulsará la dinamización de este ecosistema con la participación activa del gremio empresarial, el gobierno local,
y la academia, a partir de las potencialidades existentes en el territorio para impactar de manera positiva en la productividad y competitividad regional. A continuación, iniciaremos el webinar de lanzamiento del proyecto con las palabras de apertura de la coordinadora ejecutiva, la doctora Rosemary Cornejo Valdivia. Adelante, coordinadora. Muchas gracias, Luis Carlos. Muy buenas tardes con todos y todas. Señor Javier Gallegos, gobernador regional de ICA. Señor Eduardo Ojeda, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA. Señora Vanessa Parra, coordinadora general del proyecto del ICA. Señora Yadira Agayashi, gestora del proyecto del ICA. Señor Santiago Echevarría, director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Colombia. Señor Manuel López, director de innovación de la Universidad de Piura, UDEP. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Para nosotros es muy placentero poder dar hoy el inicio a la ejecución del proyecto del ICA. Proyecto que forma parte de la segunda generación de InnovaSuyu. InnovaSuyu es una comunidad que se ha creado con los miembros de los DER que están siendo financiados por Innovate Perú. La primera generación de los DER, como ustedes conocen, o si no lo conocen, se los comento, está compuesta por las regiones de Piura, La Libertad y San Martín. En Piura, el proyecto lo lidera la Universidad de Piura. En La Libertad, el proyecto lo lidera la Cámara de Comercio de La Libertad. Y en San Martín, lo lidera el gobierno regional. Estos tres proyectos ya se encuentran, dos de ellos habiendo concluido la primera fase y listos para iniciar la segunda fase. Y tenemos ya muchos aprendizajes de esta primera generación. Es así, y esta generación se generó, ¿no? Se convocó en el año 2018, iniciaron su ejecución en 2019 y ya estamos, digamos, entrando a la segunda fase porque son proyectos de una duración de 36 meses. Es así como el año pasado lanzamos la segunda generación, que era la segunda convocatoria de los proyectos DER, y hemos tenido cuatro regiones ganadoras, la región de Arequipa, Cusco, Tacna e Ica. Por ello que nos complace muchísimo el día de hoy ya dar inicio con este pequeño taller y seminario, webinar, dar inicio ya a las actividades del DER ICA. Este DER que genera muchas expectativas. Desde ya les comento que Innovate Perú ha financiado aproximadamente 8 millones de soles en cofinanciar proyectos para la región ICA. Con este monto hemos financiado aproximadamente 43 proyectos de innovación, emprendimiento y desarrollo productivo. Uno de estos proyectos emblemáticos es el clúster ecoturístico de ICA, que lo lidera el CIT Agroindustrial. Tenemos mucho por trabajar con ICA. Queremos apoyarlos mucho más. Este instrumento DER es el instrumento que nos está permitiendo desarrollar más innovación, emprendimiento y desarrollo productivo en las regiones, porque hemos hecho un buen trabajo, pero lo hemos hecho muy centralizado en Lima. Entonces, hace ya 2 años estamos trabajando abocados a las regiones. Es por eso que ese es el momento de aprovechar esta oportunidad. Debemos de aprovechar cada sol que invirtamos, porque esto va a redituar mayor competitividad y desarrollo para la región. Recuerden que si bien el monto que va a recibir es aproximadamente 1.800.000 soles globales, tanto para la primera como para la segunda fase, esto va a tener que darle sostenibilidad en el tiempo, porque nosotros vamos a financiar quizás la primera etapa de implementar estas necesidades de la región, ¿no? Porque con la primera fase ustedes van a poder hacer como la hoja de ruta y elaborar su plan y priorizarlo. Y luego hay que comenzar a implementarlo. Si bien el monto no va a alcanzar para que puedan implementar todas estas prioridades, sí va a poder darles
el inicio, las más importantes, las que ustedes consideran prioritarias. Y luego de eso se van a dar cuenta lo importante que es invertir en este tipo de actividades. Entonces, por favor, aprovechen este espacio, aprovechen estos fondos y también aprovechemos la experiencia que ya vienen trabajando en Piura y en La Libertad, que son dos regiones que ya nos tienen, están un poquito de avanzada, ¿no? Nos están llevando un poquito de ventaja, pero a veces el empezar después justamente genera ciertas ventajas, como no cometer los mismos errores y aprender de las cosas que se han hecho bien o que se han hecho mal para no repetirlas. Entonces, hay que aprovechar cada una de las cosas que hoy se nos ponen en la mesa. Es en bien de la región, esto va a aportar a la región, trabajemos juntos, cuenten con Innovate Perú, cuenten con toda la comunidad de InnovaSuyu, porque InnovaSuyu es la comunidad que agrupa a las regiones que están trabajando con este instrumento, y en este espacio es donde compartimos buenas prácticas, compartimos conocimiento, generamos conocimiento, recibimos capacitación de expertos internacionales. Entonces, siendo parte de esta comunidad, aprovechémosla. Espero que tengamos un taller de lanzamiento provechoso y una ejecución exitosa de este proyecto. Muchas gracias, Luis Carlos. Agradecemos las palabras de la coordinadora ejecutiva de Innovate Perú, Rosemary Cornejo. En efecto, hay que recoger esas lecciones aprendidas de aquellas regiones que ya han participado en la primera convocatoria y que justamente ahora están pasando a su segunda etapa. Para eso, más adelante, Manuel López nos va a contar un poco de su experiencia. Pero antes quiero darle el pase al gobernador regional de Ica, el señor Javier Gallegos, quien nos va a dar también palabras de apertura. Adelante, gobernador. Muy, muy buenas tardes. Un gusto saludar a cada uno de los participantes, en especial a los representantes de Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la región de Ica. Quiero saludar a todos los participantes en nombre del gobierno regional de Ica, desde aquí, de esta ciudad cálida, la ciudad del sol eterno. Como ustedes conocerán, la ciudad de Ica es una de las regiones netamente agrícolas, y de hecho el día de hoy estamos pasando momentos muy difíciles. Así que un saludo muy especial a cada uno de los participantes, ¿no? Y a través de esta reunión sé que vamos a tener a la Cámara de Comercio, que va a hacer un trabajo muy importante en beneficio de la región de Ica. A través del ecosistema regional de innovación y emprendimiento, las empresas de la región de Ica desarrollarán estrategias para el acceso al mercado y producción competitiva de calidad. Muchas de estas empresas podrán incorporarse a la formalidad y hasta ser proveedores de otras de mayor desarrollo, creando nuevos emprendimientos y puestos de trabajo. El Banco Central de Reserva del Perú indica que el sector agroalimentaria es la más activa. Lo conforman las grandes empresas de la cadena de valor agroalimentaria. Ica tiene una estructura agrícola dual, una tradicional de escaso desarrollo tecnológico, orientado al mercado interno y el autoconsumo, y la otra, moderna, orientada a los mercados del exterior con valor agregado, captadora de inversión con tecnología y sistemas de producción que brindan empleo a trabajadores calificados. La micro y pequeña empresa representa el 95.5% de la fuerza empresarial de la región Ica. Los dos principales segmentos empresariales son el comercio y el servicio, que representan el 86.4% de participación a través de un estimado de 26.486 empresas dedicadas a negocios afines, que en su mayoría operan a través del esquema de persona natural. Otras actividades constituyen un 13.5%, donde la manufactura tiene un mayor valor agregado y genera mayores ingresos que contribuyen al PBI, aproximadamente 4.159
59 empresas, es decir, una considerable menor cantidad que las dos principales actividades económicas analizadas. El proyecto busca impulsar la macro y pequeña empresa, que son la mayoría de las empresas de nuestra región y que serán las beneficiadas, siendo más competitivas mediante la innovación, y así pueden generar más puestos de trabajo y el aporte al PBI de nuestra región. Para mí es un gusto saludar a través de este medio. También gracias por la invitación. Desde aquí quiero expresar el apoyo y respaldo a la Cámara de Comercio, en la cual el día de hoy, ¿no?, ha ganado este proyecto, en la cual siempre contarán con el respaldo de la región de Ica, en especial del gobierno regional de Ica. Muchas gracias. Gracias, gobernador, por sus palabras. De hecho, que la participación del gobierno regional en una estrategia de aceleración de ecosistema regional de innovación y emprendimiento es de suma importancia, no solamente para las condiciones, sino también para las capacidades motrices de esta misma. Dicho esto, ahora vamos a darle la bienvenida a... Primero quiero saludarlo y también presentarlo. Él es el director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Para los que no conocen, Antioquia es una región o departamento de Colombia donde está Medellín. Y bueno, esta persona es Santiago Echevarría, quien nos va a exponer sobre el tema de una mirada desde Antioquia, Colombia. Experiencias en el desarrollo de territorios sostenibles. Así que le damos la bienvenida a Santiago. Por favor, Santiago, si puedes activar tu micrófono y tu cámara. Sí, Luis Carlos, muchas gracias. Un saludo especial para todos. En Perú estamos exactamente a la misma hora, tenemos el mismo horario, tenemos muchos aprendizajes y tenemos todavía mucho por aprender, y permítanme en estos breves minutos compartir algunas de estas experiencias de vida. Un saludo especial para Innovate Perú, para la Cámara de Comercio de Ica, que lidera este proyecto, para todas las autoridades, porque definitivamente esto es un trabajo maravilloso y que tiene que ser un trabajo en equipo. Permítanme entonces, yo voy a proyectar una pequeña presentación. ¿Me confirman, por favor, si está en pantalla? Perfecto, se ve bien. Ok, muchísimas gracias. Como decía Luis Carlos, Antioquia es un departamento, una provincia, aquí lo llamamos departamentos de Antioquia, de Colombia, perdón. Tenemos 32 departamentos. Antioquia es un departamento bastante grande, con costa sobre el océano Atlántico, sobre el mar Caribe. Yo les voy a hablar de la experiencia del Centro de Ciencia y Tecnología y cómo hemos visto este tema de la innovación, del emprendimiento, del desarrollo, porque definitivamente son base fundamental de los cambios. La experiencia que nosotros hemos vivido en Medellín, específicamente en Antioquia, es dramática y muy triste, pero hoy es una historia mucho más bonita. Quiero contarles que el CTA es una corporación privada sin ánimo de lucro, formada bajo el esquema de la famosa triada Universidad-Empresa-Estado. Tenemos más de 30 años trabajando en la articulación, en la generación y apropiación del conocimiento, fundamentalmente ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de los territorios, representados fundamentalmente por sus empresas, por sus pequeñas empresas, por sus medianas empresas, por las organizaciones, por las instituciones educativas y por las comunidades en general. Y eso es lo que tratamos de hacer, que el conocimiento sea una palanca fundamental para el desarrollo. Fuimos creados en el año 89, como les dije, bajo el concepto de triple hélice. Hemos ejecutado más de 1.200 proyectos de ciencia, tecnología e innovación en diversos temas, temas muy, muy hacia nuestro territorio. La educación, muy importante, la innovación en todos los sectores económicos, la productividad en las empresas es fundamental, y el agua y el medio ambiente no los podemos dejar atrás. Participamos en múltiples redes internacionales, tenemos aliados nacionales, muchísimos,
Esto es, no es un trabajo que se puede hacer solos, hay que hacerlo juntos. Hemos hecho dentro de todos esos proyectos realidades, porque los proyectos empiezan con sueños, pero se concretan con el trabajo y se presentan en realidades. Hemos construido agenda de ciencia y tecnología e innovación para Medellín y Antioquia. Hemos hecho todo el diseño del sistema regional de innovación, o llamados ecosistemas. Hemos conceptualizado y diseñado lo que es Ruta N, que es la agencia pública para la innovación de la ciudad de Medellín. Hemos hecho todo el concepto y el diseño del Parque Explora, un gran museo interactivo para la ciencia y tecnología en Medellín, y otro montón de proyectos. Hoy somos punto focal para América Latina de la Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación y Tecnología, que es WITRO, y contamos con cerca de 200 colaboradores, pasando por antropólogos, sociólogos, ingenieros, economistas, educadores, administradores, en fin, investigadores. Pero bueno, esta historia, es que esta historia de Medellín empieza muy mal. Esto creo que muchos de ustedes lo vieron en la tele, y esta era la mirada y lo que vivíamos en los años 80 y 90. La foto que ustedes ven abajo a la derecha, en la esquina, esa es Medellín. Medellín está en un valle y estábamos rodeados no solamente de montañas, sino de malas influencias. Las escuelas acabadas, las iglesias acabadas, y esta historia que hoy no ha terminado, pero que obviamente está mejor, hizo que digamos, todo lo que se llama la alianza público-privada se moviera, y en esos años se constituyó el CTA. Y se constituyó porque, digamos, las fuerzas vivas de la ciudad creyeron que la ciencia, la tecnología, la educación era importante para renovar, para crear el futuro y proponer una semilla. Y bueno, ese viaje lo empezamos en esa época y es un viaje que no termina. Esto es un gran proceso. Y bueno, nos acompañan entidades del gobierno local y del gobierno nacional, como miembros asociados del centro. Tenemos todos los representantes empresariales, gremios, cámaras de comercio, y tenemos las universidades locales y nacionales que también nos acompañan. En ese ejercicio, simplemente hay que decir que juntos es mejor y que siempre será mejor, aunque parezca más lento. Hoy, más de 30 años después, estas son nuestras preocupaciones. ¿Cómo será el tema de las tecnologías de información y comunicación? ¿Cómo será la calidad de la educación? ¿Qué tenemos que hacer con la innovación? ¿Qué tenemos que hacer con las MIPYMES? ¿Cómo va a pegar la cuarta revolución industrial en la agroindustria, en las empresas, en la manufactura? ¿Qué hay de la economía circular? Y son preguntas que nos hacemos permanentemente y estamos construyendo y reconstruyendo permanentemente la agenda de trabajo. Para darles un contexto muy breve, Antioquia en el 2021 es una provincia, un departamento con 6.5 millones de habitantes. Ocupamos el segundo lugar en el país, generando el 14% del Producto Interno Bruto. Está compuesto por 9 subregiones, con 125 municipios, la capital Medellín, y con tremendas y profundas asimetrías y desigualdades. Medellín es una cosa y el resto de la provincia, del departamento, es otra cosa. Ese otro mundo es un mundo agrícola, agroindustrial y minero, solo que últimamente queremos darle más valor agregado. Hemos tenido siempre café, queremos trabajar mucho en los temas de cafés especiales, tenemos lácteos, tenemos zonas lecheras, tenemos cacao, tenemos caucho, y queremos consolidar productos de mayor tradición exportadora como flores, banano y plátano. Eso es lo que está pasando por fuera de Antioquia en este momento. Pero en Medellín, que concentra más de la mitad de la población de la región de Antioquia, hay un área metropolitana grande
conformada con Medellín, con otros 8 municipios. Y allí, digamos, el asunto es más empresarial, más industrial. Fuimos reconocidos como la capital industrial de Colombia hace muchos años y hoy somos reconocidos tal vez como la capital tecnológica del país. Somos reconocidos por la innovación, trabajamos fundamentalmente con la estrategia Cluster desde hace muchos años. Tenemos el tema de textil, confección, energía eléctrica, construcción, todo el tema de salud, servicios pues, médicos, turismo. Pero últimamente hemos hecho un cambio en la política y hemos hecho es porque son todas las fuerzas de la ciudad trabajando juntas hacia lo que se llama especialización inteligente y queremos generar más valor inculcándole tecnología a estos procesos y sectores. ¿Cómo estamos hoy? Antioquia está en segundo puesto en lo que se llama el índice departamental de innovación. Colombia genera un índice de innovación hace varios años y en ese sentido, como pueden ver aquí en la pantalla, es importante entender que este índice lo construye el Departamento Nacional de Planeación sobre dos pilares. Los insumos, que son todas las condiciones que producen la innovación, y sobre los resultados de la innovación. Estamos en el segundo lugar y aquí está pues el desglose de los distintos subpilares de insumos, todo el tema institucional, fundamental, capital humano, infraestructura, el mercado, los negocios, para producir conocimiento y generar bienes tangibles e intangibles. Eso es el consolidado de Antioquia, donde Medellín suma muchísimo y las cuentas pues, no están separadas, pero específicamente el aporte lo hace en gran medida Medellín. La foto que ven es una foto del Valle de la Urrá. Es una imagen de la Universidad de Antioquia a la izquierda, lo que está en verde, y a la derecha es una imagen de Ruta N, que es la Agencia de Innovación Pública de la ciudad. Dato significativo, Medellín ha logrado aumentar significativamente, repito, su presupuesto para actividades de ciencia, tecnología e innovación y se estima una inversión cercana al 2.27% del Producto Interno Bruto de la ciudad, cuando en Colombia estamos hablando más o menos del 0.6% en actividades de ciencia, tecnología e innovación y una inversión muy precaria directamente en investigación y desarrollo con cercana al 0.24%. Pero se han hecho cosas y cosas importantes que nos han permitido tener reconocimientos internacionales en los últimos años, donde todo este ejercicio que viene desde más de 20, 30, 40 años se ha venido consolidando y dando frutos. En el 2013 fuimos reconocidos como la ciudad más innovadora del mundo. Hemos ganado muchos premios. Los premios pues, son importantes, pero la tarea es más significativa que el premio. Simplemente decir que en este momento Medellín es la sede del Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Latinoamérica, otorgada por el Foro Económico Mundial. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad de seguir trabajando en esto. ¿Qué cosas han pasado en Medellín? Pues muchas de las que ya vieron, simplemente para contarles que la innovación se ha contextualizado a la topografía de la ciudad. El premio que ganamos como la ciudad más innovadora no era por la innovación tecnológica, era tal vez más por la innovación social. Los teleféricos existen hace mucho tiempo, pero los adaptamos a nuestras montañas. Estamos trabajando el tema de transporte sostenible. Este es el Parque Explora que el CTA ayudó a construir, a diseñar. Es un espacio de la ciudad para que los niños y toda la ciudadanía disfruten del conocimiento, aprendan y se apropien de él. Tenemos el acuario más grande de agua dulce que hay en Sudamérica. Tenemos un planetario. En el 2010 entró en operación, después de 2 años de diseño por parte del CTA, Ruta N, que es lo que ustedes ven en pantalla, está desde el año 2010, ya han cumplido sus primeros 10 años de vida como agencia pública liderada por la Alcaldía de Medellín.
con un objetivo de promover el desarrollo de negocios innovadores y muy hecho un modelo para la ciudad. El proceso de trabajo colaborativo es fundamental y es un proceso, aquí ven desde unos esquemas muy a mano alzada hasta realizaciones concretas donde hay un pequeño bebé que simboliza de alguna forma el nacimiento de y la vida, porque en marzo del 2020 nos llegó el coronavirus y la pandemia a todos, y todo este ejercicio de trabajo, universidad, empresa, Estado, que había empezado muchos años atrás en el tema, por ejemplo, de salud, permitió que se trabajara simultáneamente y de manera rápida en el diseño y construcción de 3 respiradores mecánicos que hoy se están probando con pacientes. ¿Qué aprendizajes? Y para ir terminando, pues son muchos, pero decirles que los territorios que innovan y la propuesta que tiene ICA y que tiene Perú a través de Innovate es para que los territorios innoven, pero los territorios no innovan solos si no hay un acompañamiento fuerte de educación, ciencia y tecnología. Desde los niños, porque hoy un niño dentro de 10 años pues va a estar al mando de muchas cosas. Es el futuro, hay que trabajar ahí. Los territorios no innovan si no hay articulación y conexión. Esto no es de una sola entidad, esto no es del gobierno, esto es de muchas instituciones, muchas personas, líderes sociales trabajando en distintos frentes, trabajando sin egos por un propósito común. Fundamental que los territorios innoven teniendo presente los retos que tiene cada territorio. Es muy diferente las condiciones, el clima, el desarrollo económico que puede tener un territorio versus otro, y por tanto hay que adaptarlos con un enfoque de misiones, con un enfoque de desafíos, con un enfoque de, digamos, de innovación transformativa. Fundamental desarrollar la cultura emprendedora y ciudadana, porque son los ciudadanos y las empresas y las instituciones las que logran que las cosas se sostengan en el tiempo. Esa institucionalidad es la que soporta el proceso. Entonces, para mí es una invitación, y voy a terminar con esto diciéndoles que la región de ICA y el ecosistema de ICA, específicamente desde el punto de vista de innovación y emprendimiento, es un proceso. Es un proceso que se tiene que construir, que se va a construir poco a poco, pero que se va a construir entre todos, porque entre todos se pueden afrontar juntos los cambios, valga la redundancia. Y los cambios cada vez van a ser más fuertes. Así pues que las universidades, las empresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las microempresas, el Estado local, el gobierno local, juntos, trabajando con la sociedad organizada, trabajando con otras entidades que sirven de interfaz de conocimiento, locales, nacionales, internacionales, y con plataformas de apoyo, las cámaras de comercio, los distintos gremios, juntos trabajando, es la forma de responder a las tendencias de cambio global. Ahorita el gobernador mencionaba claramente la importancia de ese rol que tiene la región alrededor de todo el tema agrícola y agroalimentario, los retos que hay allí, el cambio climático, las tecnologías harán definitivamente que se pueda trabajar en un proceso de competitividad sostenible en el tiempo. Es un proceso y es haciéndolo juntos. Muchísimas gracias. Yo les quería contar rápidamente esa experiencia del CTA trabajando conjuntamente con otras instituciones en un proceso de largo alcance. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto por aquí, por el chat, o no sé, Luis Carlos, como sea. Muy amables, gracias. Correcto. Agradecemos al director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, el señor Santiago Echevarría. Correcto, si tienen algunas preguntas, las pueden hacer a través del chat. Posteriormente vamos a ver si las absolvemos durante esta sesión. Y bueno, muchas cosas importantes. Es importante saber y conocer este caso emblemático a nivel global
de la región Antioquia, así como de Medellín, ¿no? Así que agradecemos por la presentación. Y ya teniendo, digamos, que ese caso internacional, vamos a ir aterrizando los casos nacionales y ahora le vamos a dar el paso a Manuel López, quien es el director de innovación de la Universidad de Piura. Me sonrío un poco porque ya lo he presentado muchas veces anteriormente. Hemos tenido la oportunidad de trabajar durante todo el año pasado con el proyecto de InnovaSuyo. Así que, sin más que hablar, le doy el pase a Manuel. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias, Luis Carlos. En medio de esta pandemia siempre es una alegría volver a ver caras conocidas. Así que con todo gusto agradezco al equipo del DERICA por la invitación. Los felicito por este logro. Esto es ya una primera señal de ese trabajo conjunto interinstitucional que están desarrollando. Así que espero un trabajo interesante, intenso, y desde ya, en las primeras reuniones que hemos tenido, desde DER Piura cuentan con toda nuestra disponibilidad para ayudarlos en este proceso. Voy a hacer un resumen de lo que hemos avanzado en el DER Piura en este año y medio ya de la primera etapa, que nos empezó con muchos desafíos, ¿no? Era la primera vez que en el Perú se desarrollaba un proyecto de esta naturaleza. Éramos tres regiones las que compartíamos el desafío y lo asumimos con mucha ilusión, con mucha fuerza. Ya teníamos una experiencia previa, y esa es un poco alguna ventaja que teníamos, porque entre el 2015 y el 2018 Piura ya había trabajado una agenda para la innovación y la investigación regional. A partir de esa agenda es que Piura presenta la propuesta Innovate Perú y logramos este financiamiento para dar continuidad a este proceso, porque como bien lo comentaban antes, es un proceso largo que requiere esfuerzo, trabajo institucional, reconstruir confianza, muchos temas que toman seguramente más de los 2 años que va a tomar el DER ICA, o 3 años, pero lo importante es sembrar esa semilla para ver luego florecer el árbol, ¿no? Entonces, empezamos el 2019 a mediados. Nuestro objetivo en términos generales era convertir a Piura en una región líder en investigación, innovación y emprendimiento. Ahí, como nuestra entidad es de investigación, somos una universidad, incluimos, y acá he visto que ICA también ha incluido el tema de investigación, porque son cosas que van relacionadas y como universidad no podíamos dejar de lado ese aspecto, ¿no? Ya saben que son 2 etapas. Trabajamos la primera etapa entre junio de 2019 a diciembre de 2020. En medio de ello nos agarró la pandemia. Ahora iré contando un poco cómo nos adaptamos. Ahí hicimos un diagnóstico amplio, considerando estos elementos, considerando la realidad piurana, como bien se ha dicho antes también. Hay que adaptar metodologías, hay que adaptar procesos a la realidad de cada región. Piura es una región con, obviamente, características particulares. Es la segunda región más poblada del Perú. Tiene zonas desérticas, tiene bosques de montaña, digamos, tiene una diversidad de ecosistemas, tiene un legado cultural importante. En todo eso había que ir recogiendo para plantear esta estrategia de innovación, investigación y emprendimiento que queremos seguir los próximos años. También se hizo este análisis productivo que ya el proyecto anterior nos había avanzado, identificando en qué sectores, pues, Piura es mucho más desarrollada. Y es así que estas instituciones, ¿no? Nuevamente de la triple hélice, el gobierno, las universidades y las empresas privadas, nos ponemos de acuerdo para seguir avanzando con ello. Y con el soporte de Innovate Perú, que ha sido sumamente importante en todo este periodo, el apoyo de algunos gremios y acompañados de una empresa consultora internacional, IDOM, una empresa española que tenía experiencias de este tipo, de desarrollar este tipo de estrategias regionales en Europa, en México, Colombia, Chile. Con esa experiencia fue que tuvimos, como alguien de Ruta N siempre nos decía, no hay que subirnos en hombros gigantes, ¿no? Entonces tuvimos ese soporte y por eso pudimos avanzar en los resultados.
haciendo este mapeo, nos llegó la pandemia, tuvimos que adaptarnos e innovar y desarrollar estos procesos participativos ya bajo el sistema virtual, con talleres, usando las herramientas que teníamos a la mano, aprendiendo nuevas herramientas para recoger las opiniones, la visión de las múltiples instituciones que hay en una región como esta y que seguramente también las tienen en ICA. Entonces fue un trabajo virtual, con entrevistas a actores clave, además con, agrupando a los dos clústeres que tenemos en la región. Hay uno que aún no arranca, pero tenemos dos clústeres, el de banano orgánico y el de pesca y acuicultura. Entonces, un trabajo también de articular con los clústeres, porque esta es una línea de proyectos que tiene una visión regional y por lo tanto es necesario articular con la mayor cantidad de actores para que este resultado estratégico también recoja todas esas visiones. Y al mismo tiempo ya empezamos con un trabajo de dinamizar esta cultura de innovación a través de webinars, seminarios, en los mismos talleres, invitando gente de aquí, de todo el mundo, conectando con Innova Suyo, este proceso nacional que fue en su momento un aporte importante. Entonces hay que generar cultura, ¿no? Porque a veces la innovación no es algo que fácilmente se desarrolle en las regiones, en el Perú en general. Hasta llegar a este plan de desarrollo del ecosistema, que lo presentamos a inicios de diciembre y fue aprobado por Innovate, y que nos ha permitido entrar a la segunda etapa, que arrancó un poco ahí con el esfuerzo de todo el equipo, porque detrás de mí hay un equipo de gente muy valiosa, buenísima, comprometida, que se fajó trabajando hasta diciembre y logramos presentar esto. Y fue aprobado por Innovate Perú en diciembre, y el 1 de enero, descansamos un poquito, pero el 2 de enero ya estábamos empezando la segunda etapa. E implementando este PDE en un momento de transición. Estamos ahora mismo en un momento de transición, afinando los proyectos que se han priorizado, que vamos a implementar en los próximos 22 meses, y siguiendo esta visión, ¿no?, de convertir a Piura en el año 2032. Ese año es un año histórico para nosotros porque cumplimos 500 años de fundación. Entonces dijimos, bueno, cuando cumplamos 500 años queremos ser no solo una ciudad, sino una región reconocida a nivel internacional por su ecosistema de innovación, investigación y emprendimiento, sobre todo pensando en la prosperidad, el desarrollo económico, científico, tecnológico de nuestra gente, ¿no? Basándonos en el talento humano, los recursos que tenemos, que es con lo que tenemos que levantar nuestra región, y aprovechando esa ubicación geoestratégica, ¿no?, y el legado cultural que siempre debe estar de la mano de estos procesos. Para ello, hemos identificado cuatro áreas de especialización, siguiendo también la metodología RIS3 y definiendo en qué áreas Piura tiene que especializarse y llevar todos los esfuerzos de innovación, investigación y emprendimiento en esas áreas, de tal manera que podamos ser competitivos a nivel mundial, ¿no? Ese es el gran objetivo, esa es la gran mira. Nos hemos comparado con regiones en el mundo para ver esas brechas que tenemos y a partir de esas brechas, identificando estas áreas, es que hemos planteado proyectos que se han priorizado y vamos a implementar ahora. Entonces, estas cuatro áreas son, ahí van a ver que están basadas en nuestra realidad, pero dando un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y vamos a una industria agropecuaria y hidrobiológica de alto valor agregado. La agricultura y pesca, acuiculturas son una actividad muy fuerte en la región, pero hay que darle ese salto hacia un más valor agregado. Un turismo, el turismo en Piura, ustedes lo saben muy bien, es principalmente basado en playas, pero tiene tanto potencial turístico Piura que hemos decidido darle fuerza a esta otra área, es decir, desarrollar un turismo basado en las industrias creativas y en las industrias culturales, ¿no? Las artesanías, el tejido de sombreros, la filigrana, la gastronomía. Son los cuatro ejes en que vamos a trabajar en esta área. Como tercer área, convertir a Piura en un hub logístico transfronterizo. Tenemos la conexión con la Interoceánica Norte, que viene desde Brasil, por río, hasta Yurimaguas, que debería recoger producción desde Brasil, la Amazonía, San Martín, Amazonas, Cajamarca, y por esa ubicación geoestratégica, con el puerto de Paita que tenemos, deberíamos ser un hub logístico de nivel internacional, porque también el sur de Ecuador, en muchos casos, tiene más facilidades para salir por Paita
que por el propio Guayaquil. Entonces, convertir a Piura en ese hub logístico transfronterizo y que este desarrollo sea sostenible, ¿no? Con un enfoque de economía circular, de energías limpias, de movilidad transparente y de ciudades inteligentes. Todo esto basándonos en el emprendimiento y la generación de conocimiento. Entonces, ahí voy a resumir rápidamente. Para estas cuatro áreas hemos identificado una cartera de proyectos. En el trabajo salieron 162 proyectos que necesitamos implementar en la región, pero obviamente no podemos empezar por todos a la vez. Dijimos, vamos a priorizar y priorizamos 25. De estos 25, estamos arrancando ya con 5 proyectos que han sido priorizados. El primero es una ruta de valorización tecnológica y emprendimiento para llevar productos de laboratorio al mercado. Vamos a identificar productos que están en desarrollo y les vamos a hacer la hoja de ruta para que en menor tiempo posible y con más eficiencia posible estén muy pronto en el mercado. Estamos ahí promoviendo la innovación. Vamos a promover un hub biotecnológico. La agricultura y la acuicultura requieren un trabajo de desarrollo biotecnológico que queremos empezar a hacerlo aquí y no depender de la biotecnología de otros países. Y por eso vamos a crear este hub biotecnológico, fortaleciendo los laboratorios y los grupos de investigación. Vamos a desarrollar este proyecto de turismo innovador, sostenible y vivencial en Catacaos, que es uno de los destinos más visitados. Queremos darle ese impulso de un turismo 3.0 también, incluyendo metodologías, plataformas de e-commerce, pero también hacerlo vivencial, de tal manera que el turista tenga una experiencia innovadora y no la tradicional de venir, comprar e irse. En el área de especialización 3 no tenemos un proyecto priorizado en esta segunda etapa. Son proyectos de mayor envergadura, pero ahora les voy a contar cómo vamos a hacer para seguir implementando los otros que no serán financiados por Innovate Perú. Para el área 4, ya estamos buscando financiamiento para este otro proyecto que no será implementado con los fondos adicionales, pero ya estamos muy cerca de formular el proyecto y desarrollar este otro con de la mano del municipio y convertir algunos barrios en barrios innovadores. Ahí el modelo de Medellín, por ejemplo, para nosotros es interesante. Sí vamos a hacer un proyecto de formación, un diplomado en transformación digital para gestores y gerentes de empresas y de alfabetización digital para pymes. Son dos programas que vamos a ofrecer en los próximos meses para públicos distintos, pero con la idea de entrar en transformación digital a empresas grandes y entrar en digitación con las empresas, con las MIPES, ¿no? Y eso es otro proyecto para el cual ya estábamos también dando algunos pasos, la creación del Parque Científico Tecnológico, que no se hará con los fondos de Innovate, pero sí con los que podamos apalancar desde la Agencia Regional de Desarrollo. Y este es el último proyecto que vamos a implementar, InnoSpaces. Vamos a identificar puntos en la ciudad donde vamos a crear una red de espacios donde emprendedores, investigadores, comerciantes, innovadores puedan tener un espacio acogedor donde puedan reunirse, trabajar, compartir ideas, tener reuniones, compartir cultura para que se vaya gestando con más fuerza esta innovación en la región, ¿no? Para ello, solo termino con esto que es la gobernanza. Hemos propuesto que lo que viene a ser el DER Piura, con esa marca Piura innovadora que hemos desarrollado, pase a ser un programa dentro de la Agencia Regional de Desarrollo, ¿no? Ustedes saben que el gobierno central está promoviendo la creación de las agencias regionales de desarrollo. En Piura resulta que los mismos que estamos promoviendo el DER hemos promovido la Agencia Regional de Desarrollo, así que nos suena natural que en adelante los proyectos de Piura innovadora, del DER Piura, se implementen desde la agencia regional, de tal manera que vayamos avanzando con los fondos que ya tenemos asegurados con Innovate Perú en la segunda etapa y los que estamos levantando ya de contrapartida, ahí hay varias empresas que se están sumando, sino que estos otros proyectos de la cartera que han quedado, digamos, para un otro momento, empecemos a apalancar fondos desde la Agencia Regional de Desarrollo para que se implementen, de tal manera que esta visión que tenemos al 2032 se haga realidad y no sea un proceso que quede trunco. Esa es la razón por la que hemos propuesto que en adelante sea la Agencia Regional de Desarrollo la que implemente este plan de dinamización del ecosistema que hemos desarrollado. Y eso es un poco lo que quería contarles. Como les decía, ya desde hace unas semanas tomamos contacto con el DER Ica,
les contamos nuestras experiencias, nuestras lecciones aprendidas y estamos a su entera disposición para lo que necesiten. Somos parte de Innova Suyu y todos queremos tener un Perú más innovador por el bien de nuestra gente. Agradezco nuevamente muchísimo la invitación y para cualquier duda, consulta, estoy atento a responderlas. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Un gusto verte nuevamente y cuando quieras, no me canso. Claro que sí, Manuel. Agradecemos en todo caso la participación del director de innovación de la Universidad de Piura, Manuel López. Gracias por las palabras. Qué emoción y muy feliz de saber que ya están conectados con ICA y ya están también compartiendo aquel aprendizaje que tuvimos el año pasado y que en efecto este año ICA va a empezar. Y dicho eso, ya pasando del ecosistema de Medellín y de Antioquia, y luego de pasar por Piura, ya estamos ya por Lima y vamos a pasar ahora a ICA. Y vamos a darle el pase a Vanessa Parra, quien es la coordinadora general del proyecto de ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento de ICA, quien nos va a hablar sobre este proyecto. Así que le damos el pase a Vanessa. Vanessa, por favor, si puedes activar tu micrófono y también tu cámara. Buenas noches. Gracias, Luis Carlos, por la presentación. Estoy muy emocionada porque veo muchas personas, autoridades notables, esta noche aquí acompañándonos. Yo agradezco realmente que todos los convocados estén esta noche con nosotros. Hay muchas autoridades, representantes del grupo Impulsor, representantes de Innovate Perú, representantes del grupo de apoyo y mucha gente en comunidad en general, ¿no? A continuación yo les voy a presentar algunos detalles más relevantes del proyecto que estamos hoy día lanzando. Voy a hacer mi presentación. Me comentan si la están viendo. Perfecto, sí se ve. Ya, gracias. Bueno, como bien lo dijo la señora Rosemary, nuestro proyecto de ecosistema está integrándose a la comunidad de InnovaSuyu, que es una gran iniciativa de Innovate Perú, porque esta iniciativa integra muchas regiones, bueno, actualmente son tres las que están ejecutándose, para añadir innovación en la matriz productiva actual, ¿no? Busca generar condiciones para el surgimiento de nuevos emprendimientos innovadores, ¿no? Actualmente este concurso cofinancia proyectos regionales y la participación en espacios de aprendizaje para empresarios, emprendedores y clústeres, ¿no? Brindando estrategias para ser parte de una red local, ¿no? Como bien lo comentaba la señora Rosemary, actualmente la comunidad la conforman tres regiones actualmente. Son ganadores de la primera convocatoria. Está la región Piura, liderada por la academia, y la región La Libertad y San Martín, que lo lidera el gobierno regional. Nosotros somos parte de la segunda convocatoria en la cual han ganado cuatro regiones, ¿no? En esta segunda convocatoria está pues la región Cusco, la región Arequipa y la región Tarma. El proyecto de ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento de la región ICA es llevado a cabo gracias al Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad Innovate Perú, a través de recursos del proyecto Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional, el cual tiene como objetivo contribuir al crecimiento de la productividad empresarial a través de un aumento de los niveles de innovación. Luego que haber observado un notable desempeño de la región ICA en los últimos 10 años, porque bueno, la región ICA en los últimos años ha tenido un crecimiento positivo. Hemos aportado el 3.1% del PBI nacional,
Somos actualmente la quinta región de mayor competitividad en el país y la sexta con un mejor índice de desarrollo humano. Es por eso que justamente estos indicadores positivos han motivado que la Cámara de Comercio, conjuntamente con el Grupo Impulsor, desarrollaran este proyecto, ¿no? Que fortalezca justamente el ecosistema regional y la articulación de todos los actores, lo cual definitivamente va a tener un impacto positivo, ¿no? Y no solamente incrementando la innovación en nuestra región, sino también con el fomento de las investigaciones y la productividad de nuestras empresas. Nuestro objetivo principal es dinamizar el ecosistema con investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, partiendo de las potencialidades existentes en nuestra región, para impactar de manera positiva en la productividad y la competitividad de nuestra región ICA, a través de un plan de desarrollo de ecosistema que va a tener un horizonte de 5 años. A través del ecosistema regional de innovación y emprendimiento, las empresas de la región ICA desarrollarán diversos aspectos para acceder a nuevos mercados, desarrollar producciones sostenibles, crear nuevos emprendimientos y mejorar sus procesos. Nuestros objetivos específicos son la elaboración de modelo de gestión de gobernanza e indicadores de seguimiento del grupo impulsor. Aquí, por ejemplo, ya se vienen firmando ya convenios de asociación con los integrantes del grupo gestor, ¿no? Hay compromisos de los actores involucrados. Otro objetivo es el mapeo y diagnóstico del ecosistema regional de innovación y emprendimiento. Para ello, justamente una consultora especializada que nos va a asistir en todo este proceso, ¿no? Va a analizar la situación actual de nuestro ecosistema y va a formular el PDE. Otro de nuestros objetivos es justamente socializar la información que vamos a obtener de la dinamización del ecosistema, ¿no? Aquí vamos a desarrollar un modelo de operatividad para implementar el PDE. Y por último, justamente la elaboración al detalle del plan de desarrollo del ecosistema de la región ICA, ¿no? Y consecuentemente vamos a implementar justamente estas estrategias y proyectos que vamos a priorizar en el marco del PDE. El grupo impulsor actualmente está integrado por el gobierno regional de ICA, el Instituto Tecnológico de la Producción, al cual orgullosamente pertenezco, y que esta noche también está presente nuestro director ejecutivo, el señor Sergio Rodríguez, impulsándonos. También está participando dentro del grupo impulsor la Caja Municipal de ICA, el Instituto Peruano de Espárrago y Hortalizas, la Asociación de Productores de Uva de Mesa de Perú, la Asociación Progreso, Crecimiento, Emprendimiento y Desarrollo procede. También están entidades educativas como la Universidad Autónoma de ICA, la Universidad Privada San Juan Bautista, CEILIPAE. Y bueno, como ustedes ya saben, quien lidera este gran proyecto es la Cámara de Comercio y Turismo de ICA. También contamos con entidades asociadas: la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, PECAP, la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo, USIL Ventures, la Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, cuya participación de estas entidades asociadas van a impulsar la transferencia de conocimiento, sobre todo metodologías para la dinamización del ecosistema y la generación de sinergias que sumen nuestras capacidades. Como ya bien dijeron mis antecesores, nosotros vamos a tratar de captar todas esas lecciones aprendidas, todas esas experiencias que ellos ya han venido atravesando a través de sus propios proyectos, para que nosotros hagamos y tomemos las mejores decisiones. Como ya sabemos, los retos a los que nos enfrentamos no son pocos. Recordemos que la región ICA mayoritariamente está formado
por microempresas y que justamente estas desarrollan una baja productividad debido al uso ineficiente de sus recursos, mientras que la gran empresa sí genera índices elevados de productividad. Es por esto que la gestión de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la inversión en I+D+I es muy poco, ¿no? Es casi inexistente actualmente. Si bien la región se sitúa como la quinta más competitiva a nivel nacional, aún requiere trabajar su potencial para ser una región sostenible y generar mayor conocimiento, ¿no? Pero ojo, esto no solamente depende de un sector o de una organización o de una sola institución, no nada que ver, ¿no? Un ecosistema, es necesario que exista un sistema articulado que impulse el desarrollo de capacidades, de infraestructuras y de una tecnología sostenible, ¿no? Nos surge desarrollar un ecosistema regional iqueño de triple hélice, ¿no? Que cuente también con la participación de la sociedad civil como cuarta hélice. Por ello que uno de los principales retos que tenemos, que nos hemos planteado, es lograr la articulación de los actores, porque es necesario trabajar de una manera colaborativa, ¿no? Y en consenso para lograr un impacto socioeconómico positivo, llevadero y de largo alcance, ¿no? Que nos llevará a cumplir los objetivos de productividad y competitividad. También debemos desarrollar, promover sostenidamente el desarrollo tecnológico a través de la investigación, la innovación y el emprendimiento, y elevar así la productividad de nuestras empresas utilizando adecuadamente nuestros recursos. Pero nuevamente todo esto de manera articulada. Y de esta forma vamos a sumar al crecimiento de nuestra región y también obviamente de nuestra nación, ¿no? Y por último, debemos de lograr la productividad y adecuada utilización de nuestros recursos mediante mecanismos de innovación que permita a través de la colaboración y la co-creación se encuentren soluciones tecnológicas y de valor en temas relacionados a la escasez de recursos. Dentro de las actividades más relevantes en el desarrollo del proyecto es que contaremos con la participación y el apoyo de una consultora internacional, para la cual ya hemos iniciado las gestiones para su contratación, ¿no? También crearemos estrategias e indicadores de gestión. Realizaremos el diagnóstico o mapeo de capacidades de innovación y emprendimiento y socializaremos intensamente la información de la dinamización del ecosistema. Es justamente aquí que nos comentaban las experiencias que tuvieron nuestros colegas, compañeros de Piura y Libertad, que le dieron mucho énfasis a esto de la difusión y la socialización de las lecciones aprendidas, de las cosas que se van a ir concretando, ¿no? Bueno, aquí les presento el equipo técnico. Es un equipo multidisciplinario que buscará la interrelación de los actores y facilitará el entorno colaborativo, permitiendo un mejor desarrollo del proyecto. Es importante destacar que mayoritariamente está integrado por mujeres profesionales de diversas especialidades. Estamos muy dispuestas a asumir este reto, ¿no? Y todos los desafíos que nos hemos planteado en este proyecto. Estamos muy motivadas, muy esperanzadas de que todos los objetivos que nos hemos trazado se logren con éxito. También contamos con un equipo de apoyo integrado por profesionales de vasta experiencia, que nos brindará todo el soporte necesario para el éxito del proyecto. Y bueno, ya para culminar, solo les quiero enviar un mensaje a nombre de todo el equipo del proyecto, y es que esta coyuntura tan compleja que hemos tenido últimamente ha evidenciado cómo la innovación, la investigación y el emprendimiento juegan un rol fundamental en el bienestar humano y el consiguiente desarrollo integral del país. Pero en justo
racional y aprovechamiento eficaz de nuestros recursos. En este último año, nosotros hemos tratado de superar extenuantes embates de esta crisis, que ha sido sin precedentes. No estaba planificada, ni siquiera la veíamos venir. Sin embargo, asumimos la responsabilidad de mitigar esos efectos negativos, inyectando considerables dosis de investigación científica con originales innovaciones y sobre todo el valioso emprendimiento del empresariado peruano. Compromiso que se ha visto posibilitado con algunos productos que se han elaborado en el transcurso de todo este año que pasó en la pandemia, porque se vieron en las noticias ese valioso aporte de los investigadores y los científicos, porque elaboraron ventiladores mecánicos alternativos, protectores faciales en 3D, y un sinnúmero de productos innovadores. Sin embargo, en nuestra región aún existen empresas que necesitan optimizar sus perspectivas. Todo esto en intento de modernizarnos, ¿no? Pero definitivamente devienen sin profusión de emprendimiento e innovación requeridos todavía, ¿no? El reto está dado. Es impostergable salir al frente decididamente sin valorar el significado, apoyo que nos brinda el gobierno central a través de estos fondos concursables, como es el proyecto de ERICA, ¿no? Que posibilitará la oportunidad de liderar nuevas vertientes de cambios económicos y sociales en nuestra fecunda y cálida región, rezagada por décadas, ¿no? Hoy tenemos la brillante oportunidad de ubicarnos definitivamente en la vanguardia del desarrollo integral, con investigación, con innovación, con emprendimiento. El entusiasta equipo de ERICA los convoca fraternalmente a que todos seamos parte de este noble e impostergable propósito de llevar a ERICA al desarrollo que todos nos merecemos. Muchas gracias. Le doy un pase a Luis Carlos. Agradecemos la presentación de Vanessa Parra, coordinadora general de el DER de ERICA. Muchas gracias por tu presentación. Muy, muy contento de saber detalles sobre el proyecto y también conocer aquellas actividades y aquellos retos que va a enfrentar la región ICA. Entiendo que ya tienen contacto con aquellas regiones que han ejecutado la primera etapa el año pasado, como es Piura y La Libertad, y eso me da bastante alegría. Dicho eso, quiero dar el pase ahora a Yadira Hayashi. Ella es gestora del proyecto DER y ella nos va a hacer una presentación sobre la imagen del proyecto DER ICA, que al propósito me parece súper interesante y súper bonito. Le damos, por favor, el pase a Yadira. Adelante. Muchas gracias. Por favor, Luis, ¿me confirmas si se me puede escuchar? Por favor, me confirma si se me puede escuchar. Se te escucha y se ve tu presentación. Adelante. Correcto, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. A continuación vamos a apreciar la imagen del proyecto y posteriormente su significado. Articulación para el desarrollo de la región, ICA. La imagen que apreciamos representa el proyecto Ecosistema de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la región ICA y surge a partir de las siguientes características que les voy a mencionar. Podemos ver el nombre de nuestra región resaltado de manera armoniosa por colores característicos que provienen de los símbolos de cada una de nuestras cinco hermosas provincias: Chincha, Pisco, Ica, Nazca y Palpa, unidas en una sola imagen. Por un lado tenemos el color verde, en la letra I, que representa el crecimiento, la esperanza de nuestra región, una región con tierra fértil y generosa en donde se cultivan productos que conquistan el mundo. Este color también representa el reflejo que este proyecto muestra. Es un proyecto ecoamigable. Continuando, tenemos la letra C, de color amarillo,
que representa el optimismo, la energía, así como la luz del sol que nos acompaña e ilumina a todos los que vivimos en este territorio y a quienes nos visitan. Por otro lado, la letra A, que es la abstracción de una duna formada por líneas y que hace alusión a las formadas en las líneas de Nazca. Los inicios de cada línea y finales de cada línea culminan en un nodo que hacen referencia a la tecnología e innovación. Cada color seleccionado para formar la letra A representa a cada provincia y hace alusión a cada una de las de los símbolos, tanto banderas como escudos. Son los colores más representativos de cada uno de ellos. Y todo en su conjunto empieza a emerger desde cada provincia. ¿Cómo no conocer el Festival de la Naranja y fiestas costumbristas de Palpa? A Nazca, con las líneas admiradas por todo el mundo. Las aves como la parihuana, la Reserva Nacional de Paracas, en la provincia de Pisco. Fiestas costumbristas, verano negro, la carapulcra con sopa seca, la huaca de la centinela, propios de Chincha. Y en Ica, la huacachina, las dunas y, cómo no, las uvas y nuestras bodegas de donde se obtiene nuestro amado producto bandera, el pisco, orgullo del Perú. Somos gente de fe y es grato poder presentar la imagen del proyecto un día como hoy, en este mes, día en el que se conmemora los 451 años de la llegada de nuestro santo patrón, el señor de Luren, a Villa de Valverde, Ica. Agradecimiento especial al CITE Agroindustrial por el acompañamiento en la creación de esta imagen. Gracias a todos. Muchas gracias, Yadira, por la presentación de la imagen del proyecto de Ica. Creo que ustedes son el primer proyecto que tienen una imagen al lanzar su proyecto, ¿no? Un logo ya creado y que tiene toda una historia atrás. Así que felicidades por eso, muy bonito. A continuación vamos a presentar un video del proyecto de Ica. Por favor, adelante con el video. La región Ica, ubicada en la costa sur central de Perú, compuesta de 5 provincias de costa y sierra, con una extensión que representa el 1.7 del territorio nacional, con su capital, la ciudad de Ica. Espacio de inspiración para los colores de nuestra bandera y cuna de ciudadanos que han destacado por su esfuerzo, perseverancia y valentía a través de la historia. Impulsando sus recursos en los siguientes sectores económicos: agropecuario, pesquero, turismo, industria y minería, así como las actividades de exportación de productos. Ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento de la región Ica. Articulación para el desarrollo de la región, cofinanciado por el Ministerio de la Producción, a través del programa Innovate Perú. Contamos con un equipo técnico multidisciplinario que tiene como objetivo dinamizar el ecosistema con investigación, innovación y emprendimiento, partiendo de las potencialidades existentes en el territorio para impactar de manera positiva en la productividad y competitividad de la región a través de la elaboración de un plan de desarrollo de ecosistema y su implementación. Entidades del Grupo Impulsor: Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, Gobierno Regional de Ica, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas, Universidad Privada San Juan Bautista, Instituto Tecnológico de la Producción, Asociación de Productores de Uva de Mesa, Servicio Educativo Empresarial SAC, Asociación Progreso, Crecimiento, Emprendimiento y Desarrollo, Universidad Autónoma de Ica. Entidades asociadas: Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Asociación Peruana de Capital, Semilla y Emprendedor, Asociación Pro Bienestar y Desarrollo. Para nosotros es de importancia la participación del proyecto de ecosistema para la región Ica, como ente impulsador, líder para el emprendimiento e innovación. Gracias a este proyecto, la región Ica forma parte de la comunidad InnovaSuyo, iniciativa de Innovate Perú, que integra las regiones innovadoras del país.
Muchísimas gracias por las palabras y como han podido evidenciar, la entidad que lidera o que es la ejecutora, la responsable de la parte de ejecución del proyecto es la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA. Y para que nos comente un poco más sobre este rol que tienen ellos dentro del ecosistema y para que también nos dé la palabra de cierre, vamos a invitar al presidente de la Cámara, que es el señor Eduardo Ojeda. Señor Eduardo, por favor, adelante. Disculpe, señor Eduardo, está con el micrófono apagado. Le pido, por favor, que prenda su micrófono. ¿No lo puedes activar? Ahora sí lo escuchamos claro. Ok. Buenas noches a todos los asistentes de esta reunión. Nuestro agradecimiento por habernos acompañado en esta tan importante fecha para nuestra región. Para nuestra región, el día de hoy será el inicio del gran cambio, el proyecto de ecosistema, de investigación, innovación y emprendimiento de la región ICA, financiado por Innovate Perú. Nuestro proyecto busca generar una mayor articulación entre diferentes actores, el Estado, las empresas, la academia y la sociedad. Para impulsar estas acciones que permiten promover la creación de las nuevas empresas innovadoras, incrementar el número de proyectos de innovación, además de mejorar las capacidades para el emprendimiento de nuestra región. En especial, nuestras micro y pequeñas empresas, que en conjunto representan el 99% de las empresas de nuestra región. A través del ecosistema regional de investigación, innovación y emprendimiento, las empresas de nuestra región desarrollarán diferentes aspectos relacionados al acceso de mercados, a la producción sostenible, de la calidad competitiva. Podrán incorporarse también muchas de las existentes a la formalidad y hacer proveedores de las empresas de mayor desarrollo, crear nuevos emprendimientos, etc. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todas las instituciones, empresas y actores sociales a sumarse al gran cambio. Esta es la oportunidad para dejar de ser observadores y convertirse en actores en beneficio del desarrollo económico y social de nuestra región ICA. Por último, quiero agradecer a nuestros socios, impulsadores del ecosistema de investigación e innovación de la región ICA, el cual está conformado por el gobierno regional de ICA, por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de ICA, la Universidad Privada San Juan Bautista, el Instituto Tecnológico de la Producción, la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú, Servicio Educativo Empresarial SAC de Segel y PAE, la Asociación de Progreso y Crecimiento, Emprendimiento y Desarrollo de la Universidad Autónoma de ICA, y a nuestros asociados en el proyecto, la Corporación de Ciencia y Tecnología de Antioquia Medellín, la Asociación Peruana de Capital de Semilla del Emprendedor y la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo. Muchísimas gracias a todos por participar en este evento. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos las palabras del presidente Eduardo Ojeda, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA, que es la entidad solicitante y ejecutora de este proyecto. Y con esas palabras vamos a cerrar este lanzamiento virtual de lo que es el proyecto Ecosistemas Regionales de Investigación, Innovación y Emprendimiento de ICA. Quiero solamente cerrar con unas breves palabras, agradecer a todos los participantes. Pronto vamos a estar trabajando juntos en función a su ecosistema y también a compartir aprendizajes con las otras regiones que son Tacna, Cusco y Arequipa, para que colectivamente podamos compartir nuestras experiencias y al mismo tiempo recoger aprendizajes para dinamizar de una mejor manera nuestros ecosistemas. Con estas palabras de colaboración, quiero dar cierre al evento y agradecer a todos. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.